Muy bien, pues buenas tardes a todos. Comenzamos esta última sesión de nuestro curso de verano y me resulta muy grato presentarles esta tarde al profesor Miguel García Baró, el cual estudió en la licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid, preparó luego su doctorado estudiando en la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, en Alemania, y presentó su tesis doctoral en la Universidad Complutense en 1983, y trabajó en esta universidad, en la Facultad de Filosofía, entre los años 1978 y 2000, época en la que Sergio y yo tuvimos la suerte de tenerlo como profesor. Entre el 96 y el 99 trabajó como investigador en comisión de servicios en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en el año 2000 se incorporó a la Universidad de Comillas, en Madrid. Ha sido profesor invitado en muchas universidades de Europa y de América. Actualmente dirige la colección de libros de filosofía Hermeneia, en ediciones Sígueme en Salamanca. Es vicepresidente de la Sociedad Internacional Michel Henry. Ha sido también experto para relaciones cristiano-judías en la Secretaría de Relaciones Interconfesionales e Interreligiosas de la Conferencia Episcopal Española. Y él enseña habitualmente historia de la filosofía antigua, teodicea, filosofía actual, clásicos de la filosofía moral y fe y razón. Estas dos últimas materias también en la Facultad de Teología de Comillas, ¿no? Es decir, Miguel es ampliamente conocido por su labor docente y también investigadora en el ámbito de la fenomenología. Entonces, muchas gracias, Miguel, por haber aceptado nuestra invitación y te damos la palabra. Buenas tardes. Muchísimas gracias a los organizadores, en especial a mi querido amigo Mariano. Bueno, por supuesto a Sergio. Estoy muy contento de haber podido venir esta tarde. Mi voz no está en la mejor forma posible. Espero que se me oiga suficientemente bien. Bueno, como han oído, yo soy profesor de filosofía y procuro ser filósofo, no pedagogo. Entonces, bastantes de las cosas que les diré están muy vistas desde ese punto de vista. Espero que algunas puedan servirles en su aplicación a los trabajos de ustedes. La presentación, la ponencia, la he organizado en forma de tesis, pero no hace falta, yo creo, proyectarlas en ninguna pizarra. Se podrían después distribuir si es necesario. Voy a ir simplemente desmenuzando esas tesis y exponiéndolas con cierta libertad. La primera de todas dice que todo asunto pedagógico depende de una antropología filosófica, la cual a su vez depende de la filosofía primera. Así que es un peligro para cualquier ensayo pedagógico la falta de reflexión filosófica. Con filosofía primera me refiero naturalmente a aquella zona de nuestro saber más atrás que la de la cual no se pueda retroceder, es decir, que analice las condiciones últimas de posibilidad de las creencias, de las tesis sobre las que sostenemos nuestra existencia y también nuestro conocimiento y nuestra praxis habitual. Por tanto, justo mi idea es que cuando la filosofía interviene en este tipo de cursos o de disciplinas, su papel es más que el de, digamos, simplemente fundamentar o prolongar. En cierto modo, es un poco el de problematizar las bases desde las que se plantean los problemas. La segunda tesis dice, en esta reflexión filosófica fundamental, el tema capital que se orienta a la pedagogía es la identificación del maestro. ¿Quién es el maestro? Las dos grandes alternativas que vamos a, o las tres grandes alternativas que vamos a analizar esta tarde son: el maestro es la realidad misma, el maestro es el otro en cuanto tal, o el maestro soy yo mismo. Es decir, en esta tercera posición se trataría de lo que el idealismo ha hecho habitualmente. En la segunda se trataría de un planteamiento de una filosofía de la alteridad o de una filosofía personalista muy radicalmente entendida. En la primera, que va a ser la que fundamentalmente yo adopte, más bien es un realismo, un reísmo filosófico, lo último que habría como tema capital de la filosofía primera. El segundo gran tema filosófico que importa a lo pedagógico es naturalmente la naturaleza del aprendizaje mismo. Primero, la identificación del maestro. Es un tema así,
pues agustiniano, esta mañana ya se habló un poco de ese asunto, el maestro interior, el maestro exterior. ¿El maestro exterior es la realidad misma o es el otro hombre o los otros hombres, ¿no? Y luego, ¿en qué consiste el aprendizaje mismo? Porque, por ejemplo, como después otra tesis dice, pero puedo ir anticipando o saltando sobre mis propias palabras en el papelito de orientación, el término mismo educación ya supone una determinada posición más que dudosa respecto de lo que signifique precisamente el aprendizaje. Educación, como si tuviéramos en nosotros las raíces, no hubiera más que sacar de la potencia al acto todo lo que en nosotros ya se contiene de alguna manera, y eso sería aprender. Creo que no, que realmente no se trata de eso en nuestro caso. La tercera tesis, excesivamente quizá filosófica para plantearla con sencillez esta tarde, sería la fenomenología trascendental. No puede tener un nombre más asustador, ¿no? La fenomenología trascendental ha proporcionado el marco filosófico más potente del último siglo, pero justamente sus lagunas han impulsado de manera decisiva las propuestas posteriores, postfenomenológicas quizá, que van a ser las que a mí me sirvan más. ¿Qué quiere decir esto de fenomenología trascendental? Dicho para personas que quizá estéis al margen de ese asunto. Es la idea, dicho esto con cierto temor y temblor ante la autoridad fundamental en España que tengo aquí a mi lado, fenomenología trascendental es la idea de que, sea cual sea el objeto de la intencionalidad de nuestra vida al que nos estamos refiriendo, por supuesto no se nos puede abrir, no nos puede estar franco, no podemos representárnoslo, ni amarlo, ni quererlo, ni hacerlo, más que si en nuestra vida misma hay toda una serie de factores que se corresponden a priori de correlación precisamente a ese objeto. Es decir, que de alguna manera, cuando uno lleva hasta el extremo esa posición, la idea sería que en el fondo, en nuestra vida están de alguna manera las fuentes del sentido que se ilumina como por de fuera. Es decir, que si yo no vivo determinadas cosas, yo no puedo verles a ustedes. El verles a ustedes supone que yo vivo determinadas cosas. Estas cosas que vivo son inmanentes en mi propia vida. Ustedes están fuera de ella. Entonces, justamente el análisis de la inmanencia es lo que permite asegurar plenamente cuál es el tipo de relación que uno mantiene con cualquier presunta trascendencia. Toda trascendencia estaría conectada con una inmanencia, toda inmanencia también con una trascendencia, pero la trascendencia se presenta y la inmanencia, en cambio, se vive por dentro. Es tiempo vivo y es autoconciencia, y por tanto, los análisis que en cualquier sentido se hagan solo contando con los objetos, con las trascendencias, como decía de manera bastante desafortunada Edmund Husserl, los noémata, como si siempre que nuestra conciencia actúa fuera más bien pensamiento lo que hacemos, los noémata, si los analizáramos a ellos solos, entonces los vemos en una especie de anonimato que no los integra en su plena concreción, no los ve en la plenitud de su verdad, porque habría que atender también al lado subjetivo, al lado noético, gracias al cual son lo que son y son para nosotros lo que son. En este sentido, la fenomenología trascendental, con toda su potencia, por ejemplo, pues el último gran libro de Edmund Husserl, muy desorganizado ciertamente, un libro no terminado probablemente, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, es un texto fundamental del año 35-36, pues ahí se insiste en estas ideas y por eso se habla de que, en definitiva, la fenomenología trascendental es un idealismo trascendental que no pretende deducir lo noemático de lo noético, digamos, lo objetivo de lo subjetivo, si simplifico un poco. No pretende eso, no pretende ser como el idealismo clásico, en que se dice, bueno, realmente aquí no hay más que un maestro y una realidad, que en cierto modo es la subjetividad, la razón misma, que al exponerse a sí misma parece que encuentra un mundo que en el fondo no es sino el reflejo de ella misma. Aquí no. Lo noemático tiene su propia legalidad, pero esa legalidad depende fundamentalmente de la legalidad de lo noético, de lo subjetivo. Siempre habrá para cualquier objeto una fuente subjetiva desde la cual pueda ser vivido. Esa correspondencia, dado que la fuente subjetiva tiene este predominio noseológico para empezar, ¿no? Es autoconciencia.
se ve a sí misma, se siente a sí misma, se piensa a sí misma, en esta correlación siempre, digamos, el lado subjetivo sale necesariamente ganando de algún modo. Siendo todo eso tan potente, por ejemplo, Edmund Husserl y muchos de nosotros hemos estado convencidos de alguna manera de eso, que aquí había, por tanto, un marco de filosofía primera que, en cierto modo, era, como dice ese mismo libro de Husserl, el deseo no confesado, pero constante, de toda la filosofía desde su refundación moderna, ¿no? El ideal cartesiano plenamente realizado, y no realizado bajo fórmulas, digamos, de evidencias meramente matemáticas, sino que hay un tipo de evidencia para cada región de lo real, incluida, por ejemplo, esta mañana la brillante exposición de Sergio, la región de los valores. Eso tiene su tipo de vivencia muy propio y su tipo de evidencia muy propio. Pero ciertamente, si un sujeto no puede vivir esas evidencias, entonces ese sujeto no tiene, para él no hay valores, no se le abren valores, ¿no? Correlación. Pero digo, aunque haya sido para muchos filósofos de este siglo, en cierto modo, ese paradigma de Husserl, un marco hasta cierto punto insuperable de filosofía, de manera que se puede decir, bueno, la filosofía ha llegado a un momento científico, se puede a partir de ahí construir en un trabajo de generaciones, etcétera, enseguida más o menos quebrado por la obra de Heidegger, por ejemplo, y por... Sin embargo, hay algunas lagunas en ese planteamiento de las cosas casi idealista, semi-idealista. Hay algunas lagunas que son justo las que impulsan las investigaciones en las que muchos estamos hoy fundamentalmente metidos. Las dos lagunas más graves son el problema del mal y el problema de las posibles novedades radicales. Esta cuestión de las novedades radicales ha sido también tocada esta mañana en la ponencia de Charo, y yo simplemente creo que todavía habría que, tanto el mal como la novedad radical son temas en los que se puede ir un poco más lejos de lo que habitualmente en el marco de la psicología o de la pedagogía, de las ciencias humanas y sociales, se recoge. Lo que habitualmente ahí se recoge es, hasta cierto punto, quizá una suavización de la cuestión del mal y de la cuestión de la novedad radical. El mal, precisamente, claro, tiene como característica el que no pueda ser simplemente recogido como una donación de sentido más por la vida o por la conciencia que lo vive. Como expresa en alguna ocasión Kierkegaard muy brillantemente, pero esto se puede traer al terreno de la fenomenología, lo malo del mal es que se le oculta hasta a Dios, es que se va a un terreno de oscuridad donde el sentido pierde pie. Pero la novedad radical es algo parecido, es decir, la posibilidad de que vivamos eventos, quizás es la manera más fácil de decirlo, acontecimientos. Ahora algunos filósofos alemanes hablan también de choques, ¿no? Acontecimientos absolutamente revolucionarios para lo que es el relato, quizás Ricoeur lo ve de un modo bastante apacible dentro de todo, ¿no? El relato de nuestra identidad personal. Transformaciones sumamente violentas. Por ejemplo, a Husserl le gustaba decir desafiantemente, un poco blasfemamente o un poco pelagianamente, ¿no?, que la conversión a la verdad filosófica es una conversión más radical que las conversiones religiosas. Pero bueno, ya una conversión religiosa sería uno de estos ejemplos de transformación vital tan extraordinaria, que es algo así como la pérdida de un mundo y, vamos, la transformación, la revolución de todo lo que hasta un determinado momento de la experiencia de nuestra vida hemos ido contándonos y hemos ido, como dicen los fenomenólogos, constituyendo como un sentido coherente que no ha sido nunca radicalmente defraudado hasta sus raíces. Pero hay acontecimientos radicales en este sentido, hay novedades radicales y hay también mal, perversidad, es decir, la capacidad de hacer lo que uno quizá no querría, lo que uno no sabe, y terminar donde uno no puede tampoco pensar que va a caer, ¿no? Y esos dos fenómenos fundamentalmente se llevan muy mal con el programa de trabajo general de la fenomenología trascendental. Se llevan mejor, en cambio, con otros programas que, por ejemplo, en el caso de la filosofía francesa, están más bien diseñados en la filosofía de Bergson primero y de Maurice Blondel, por ejemplo, después.
Y la fusión entre la fenomenología husserliana y esas novedades son quizá lo que es más interesante en la filosofía contemporánea desde mi punto de vista. Bien, quinta tesis, el aprendizaje es una variedad del tema capital novedad. Aprender, realmente aprender, no es simplemente recordar, aunque sobre este asunto en la filosofía platónica habría muchísimo más que hablar de lo que parece en principio, sino que cuando nos referimos a aprender, tiene que ser fuertemente que lo que queremos describir con eso es tener la experiencia de algo que nosotros mismos, por nosotros mismos, no hemos sido capaces de producir y que, por tanto, procede de una auténtica exterioridad. Da, no quizá una transformación de nuestra vida radical, pero sí una sorpresa extraordinariamente fuerte. Algo así como el encuentro con una contingencia tan contingente que no podíamos, en cierto modo, esperarla. Y que aunque hayamos querido incluso salir a su encuentro, yo qué sé, matriculándonos en un determinado curso de algo que por completo desconocíamos, la historia de no sé qué país antiguo del que no teníamos noticia, ¿no? Sin embargo, justo al entrar en ese ambiente, repito, no es que nuestra existencia se transforme, pero sí que se encuentra con novedades que vienen completamente de fuera de ella y para las que en algún modo sabemos que nuestras capacidades de vivir en referencia a esas novedades no las terminan de captar. Tienen ellas o más o menos sentido del que nosotros somos capaces de verles. Por eso, mi tesis sexta decía esto que ya antes he sugerido, la palabra misma educación toma partido en este caso por lo falso, como si fuera a sacar del fondo de nosotros mismos todo aquello que podemos aprender. No, aprender es tener experiencia de novedad tal cual, de novedad que no termina de hacer simplemente síntesis o relato demasiado coherente con lo que ya sabíamos y con lo que ya éramos. Pero interesa más este punto que creo que sí que es capital para la pedagogía. La fenomenología trascendental tampoco puede hacerse cargo propiamente de una división en los fenómenos que sí es de máxima importancia. La que distingue, permítanme estos pequeños términos casi técnicos en mi propia manera de presentar estos temas, entre, por una parte, sentido inmediatamente accesible y por otra, enigma y por otra, misterio. Los sentidos inmediatamente accesibles son todos aquellos que se recogen, por ejemplo, en el caso de la filosofía antigua, con el término aisthesis, o en el caso de la filosofía de Husserl, con el término Lebenswelt, el mundo de la vida cotidiana, al que, digamos, se tiene acceso sin metodología ninguna. El mundo de la vida cotidiana en este momento para nosotros, pues está lleno hasta de máquinas sumamente complejas, que en principio parece que tendríamos que pensarlas para poder tener acceso a ellas, pero que ya están tan integradas en nuestra vida que realmente casi pertenecen más al ámbito de la sensibilidad que al ámbito de ningún método con el que tengan que ser abiertas, al ámbito del pensamiento. Pero aparte de estos sentidos inmediatamente accesibles, he aquí un aula en la que sentarse fácilmente, un aparato con el que se me va a oír lejos, etcétera, hay muchos otros fenómenos que se presentan con el aire justamente de la novedad no del todo esperada, no del todo recuperable de manera inmediata por nuestra subjetividad, los enigmas y los misterios. Y están tan presentes como los sentidos inmediatamente accesibles. Los enigmas creo que se deben clasificar por lo menos en tres grupos: enigmas angustiosos, enigmas intrigantes y enigmas maravillosos. Los enigmas angustiosos son los problemas. Pongan por caso que en este momento, como tengo faringitis, me quedara sin voz. Problema. ¿Cómo puedo terminar dignamente esta ponencia sin defraudar las expectativas de organizadores, asistentes, etcétera? Bueno, pues dentro de poco habrá cualquier medicina que con echársela se reproduzca la cuerda vocal que esté ahí medio derrengada, ¿no? Y se tense ya sola. Bueno. Enigmas angustiosos, en ese sentido, el viejo término problema lo dice muy bien, que es un fenómeno, pero que tengo delante como un obstáculo en mi camino, un obstáculo que de alguna manera tengo que sortear. No es, por tanto, un simple sentido, bueno, por el que paso, ¿no? La palabra sentido, ya saben, quiere decir, justamente es algo que se me presenta inmediatamente comprensible y que me remite a otro. Y por eso nuestra vida fluye
porque la mayor parte de los sentidos que tenemos a nuestro alrededor inmediatamente nos indican puerta abierta, aire, árboles, sol, Pamplona, en fin, infinidad de sentidos por los que corre nuestra vida. Pero vienen los enigmas y los misterios que se pueden presentar al principio con la cara también de los fenómenos corrientes, de los inmediatamente accesibles. Los enigmas angustiosos, los problemas, fíjense cómo la filosofía antigua había podido precisar en esto quizá más que la fenomenología trascendental, van en la dirección, asisten al nacimiento, si quieren decirlo así, de la tecne, la virtud intelectual, que no se puede confundir ni con la frónesis, ni con la episteme, ni con la sofía, precisamente la tecne. Y este tipo de divisiones, curiosamente, no las practica con facilidad la filosofía de Husserl. No diré que le son inaccesibles, pero hay quizá un planteamiento, por así decir, excesivamente univocista de la verdad en la filosofía de Husserl como para poder hacer claramente este tipo de distinciones. Los enigmas intrigantes. Los enigmas intrigantes son los que se orientan a la episteme. Enigma intrigante. Yo que sé, quizá en la antigüedad simplemente esta consideración tan típica del nacimiento de la filosofía en Grecia o de la parte o de la zona clásica de su historia. Todo en este mundo se pudre, nace y muere, todo, todo, todo. Anaximandro decía que todo, 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 y Aristóteles, no, pero miren, los astros no. Bueno, enigma intrigante, esto no es un problema, es simplemente un enigma intrigante. Hagamos una ciencia, a ver qué clase de cosa es esa. Observemos, veamos si los movimientos, es decir, que un fenómeno que aparentemente es simplemente otro sentido más, se me presenta con el sorprendente aspecto de si me miras más, encontrarás más. Haz algo conmigo. La subjetividad no tiene previstas tantas claves ya mismo como para que de manera inmediata te apoderes de él y lo asimiles. Haz algo. Este es un enigma intrigante y la ciencia tiene la vocación no fundamental de resolver problemas, sino de dedicarse a una especie de juego maravilloso con las intrigas, ¿no? Como Chesterton ha podido describir, aunque exagerando, ¿no?, las intrigas que interesan tanto al cura como cura, como investigador privado de crímenes o de... En fin, hay muchísimos fenómenos intrigantes en el mundo y tenemos hoy una perspectiva cada vez más pobre sobre lo intrigante. Y por tanto, cada vez, si se quiere, un poco más cegadas las fuentes del verdadero conocimiento científico que se despierta al margen. Estos días justo estamos con todos estos proyectos I+D, ¿no?, que han aparecido hace una semana, tenemos rápidamente que rellenar todo eso. Y entonces, ¿dónde está la intriga y la pasión por la intriga? De momento estamos todos haciendo papeles y se nos ha olvidado hasta sobre qué queremos investigar, ¿no? Es una cosa... No, el mundo está lleno de intrigas y la subjetividad no puede responder a ellas sino sometiéndose a la ley de las intrigas mismas. Pero luego vienen los enigmas maravillosos. Los enigmas maravillosos están más bien en la dirección de lo que la filosofía antigua llamaba la frónesis. Los enigmas maravillosos fundamentalmente son las otras personas. Puede haber muchos más. Las otras personas no son intrigas. Salvo si cualquiera de ustedes, no sé, es un terapeuta, pero a tiempo completo, ¿no? Entonces, al mirar a una persona que tenga un metro, pues ya lo ve inmediatamente como objeto de alguna tecne posible, ¿no? Algún problema tendrá Mariano y yo tengo la tremenda capacidad de la resolución de los varios. Bueno, pues no. La frónesis es, en cambio, no que la frónesis se refiera solo a escenas interpersonales. En la filosofía clásica no es así, por desgracia. En la filosofía posterior a Kant cada vez es más así, por gracia. Pero los fenómenos realmente maravillosos son, en principio, las otras personas. No intrigas para la ciencia, no problemas para la tecne, sino porque, de alguna manera, y en esto Husserl es más fino, ciertamente, de alguna manera en ellos captamos esta capacidad de ser tan mónadas como yo mismo, ¿eh? Esta capacidad de tener también un yo que lo centre todo, o una persona que lo centre todo, tan secreta y tan profunda y tan universalmente abierta a todo como yo soy para mí mismo y, por tanto, un secreto que nunca podré descifrar, un lugar donde no podré entrar, haga lo que haga.
Frónesis es precisamente, sobre todo, el tratamiento lleno por el tema al que el fenomenólogo accede con dificultad, ¿no? Menos Scheler, pero más Husserl. Es el terreno de los fenómenos a los que entramos, sobre todo a través del impresionante tema de la confianza, de la pistis, de la fe. Pero hay también los fenómenos propiamente misteriosos. Los fenómenos propiamente misteriosos están en relación con la sofía, con la sabiduría, no de tipo más bien práctico, como es la frónesis, y no, desde luego, resolvedora de problemas o investigadora de intrigas, como son la tecne y la episteme. ¿A qué llamo misterios? Algo muy próximo a lo que llamaba Gabriel Marcel misterios. Como vais a ver enseguida, el tema fundamental es que si un pedagogo no se hace cargo de este tipo de fenomenología, básica por lo demás, elemental por lo demás, pero desdichadamente pocas veces descrita con suficiente precisión, entonces un pedagogo tendrá graves problemas porque no entenderá la esencial diferencia que hay entre aquellos misterios con los que la realidad misma ya ha hecho nacer el logos y el eros en el alumno, en la persona que va a ser objeto de nuestro cuidado, y tenderá a confundir la situación del cuidado, del alumno posible, del educando, la tenderá a confundir con algún tipo de terapia o con algún tipo de intriga o con algún tipo... No. ¿A qué llamo misterio? Misterio es precisamente aquella novedad tan radical, para bien o para mal. Para bien es el tema principal de la, por ejemplo, de la filosofía post-fenomenológica de Jean-Luc Marion, pero no solo de él, porque lo es ya en Heidegger y fundamentalmente en Levinas, que a mí me inspira mucho más que Jean-Luc Marion, por cierto. Digamos, misterios en sentido de saturación de sentido. Tanto sentido que yo no lo puedo recoger de entrada. Por eso normalmente un misterio se me presenta más bien al revés, como una especie de pérdida del mundo, de desastre, de desorientación profunda. Hay también, es algo que he repetido muchísimas veces, ahora ya es más peligroso porque a lo mejor si en YouTube y tal, pues entonces la repetición sí es repetición, no es venir a personas que no le conocen a uno y decirlo por primera vez, sino que igual, hombre, ya te lo he oído decir otras veces. Bueno, pero, por ejemplo, es extremadamente preciso en este sentido una célebre expresión humorística, como tantas de las suyas, como buen socrático que él era, de Kierkegaard, que a mí me gusta mucho repetir en este sentido. Viene alguien odiándote, el problema es de él. Viene alguien amándote, ahora tienes un problema tú. Claro, evidentemente, esta mañana ya se habló bastante de este asunto, entras en la posibilidad de algo tan novedoso que, en fin, que en principio tanta gente diría, no, más vale el mal ya conocido que el bien por conocer, ¿no? Entonces, no se arriesga uno a eso. El misterio se presenta con esa sobresaturación de sentido o falta terrible de sentido, que es lo propio de la perversidad, del mal que pueda salir de mí. Yo, que estaba tan convencido quizá de tener un ordo amoris suficientemente claro, pero claro, no puedo por introspección reconocerlo. Tengo más bien que leerlo en la praxis, tampoco es suficiente la lectura en la praxis, porque hay infinidad quizá de emociones soterradas que solo se levantarán un día si me encuentro en ciertas circunstancias que nunca antes tuve, o ante ciertas personas que yo pensé que no existían, pero sí existen, ¿eh? Monstruos de bondad, monstruos de maldad, monstruos de belleza o monstruos de fealdad, ¿no? Y que de repente hagan surgir en mí factores que estaban tan dormidos que yo podría haber dicho no soy yo y no están contenidos en mí y no van a figurar tampoco ni en la imagen eterna de mí que se inscriba en el libro de la vida. Y sin embargo, de alguna manera estaban o eran susceptibles de ser despertados o más bien de asistir a la revelación de ellos mismos, al nacimiento de ellos mismos. Tanto el mal, en el sentido de la perversidad que pueda brotar de uno mismo, como el bien excesivo, son de alguna manera justamente misterios, interrupciones radicales. Luego veremos que hay alguna proposición filosófica reciente, un poco típico de la filosofía francesa actual, en que, tomando este tema, alguien piensa que ya absolutamente todo es misterio, ¿no?
Es un poco la tesis reciente de Claude Romano, que sin embargo no es precisamente un filósofo abierto en principio a las tesis de los teólogos o tesis cristianas, pero que ve precisamente bajo la figura del, como él lo llama así, el aveniente, el adviniente que sería cada uno de nosotros, el hecho de que en principio todo presente trae tal cantidad de novedad que de alguna manera es como una reproducción de nuestro nacimiento. Nos da mucho más de lo que nosotros podemos recibir. Y en ese sentido estaríamos constantemente sufriendo una, si fuéramos suficientemente porosos a lo que la realidad nos ofrece, una transformación continua tan radical que apenas nos cabe el relato de nuestra propia vida. El relato lo hace la realidad misma y yo recojo unas pequeñas notas que me las tomo ingenuamente por demás, como si fuera justamente contar mi biografía, ¿no? La autobiografía sería una pequeña página en la gran página de la providencia, o como dice Claude Romano, en fin, de la oscuridad que envía los acontecimientos que son cada uno de los presentes. Pero tenemos muchos más ejemplos de misterios posibles que fundamentalmente, desde mi punto de vista, tienen el carácter de lo que es inesperado y se vuelve inolvidable. Estos son términos que, por ejemplo, en la filosofía también reciente y brillantísima, por desgracia aquí todavía no, creo que nos falta recibir muchas de estas cosas, en este caso me refiero a Jean-Louis Chrétien, que ha explorado estos asuntos con mucha brillantez y fragmentariamente, como hacía Gabriel Marcel también. Una filosofía puramente fragmentaria y tan transida de misterios que apenas podía expresarse ni siquiera sobre la escena de un teatro, mucho menos en una clase, mucho menos en una conferencia. Y por tanto, pues muy alejada, claro, del idealismo trascendental de la fenomenología de Husserl, porque en el fondo es más bien una especie de reísmo fragmentario o algo así, no en absoluto escepticismo. Bueno, pero insisto en la idea, somos capaces de ser confrontados por acontecimientos que no podíamos esperar y que ya no podremos olvidar. Esos acontecimientos no podemos resolverlos como problemas. No nos intrigan exactamente, no nos maravillan tampoco del todo, sino que requieren algo así como el sobrellevarlos de por vida, darles vueltas de por vida, ir viendo a ver de qué manera su sentido se va deletreando, va pudiendo ser asimilado. Hay muchísimos ejemplos de estos. A mí me gusta poner uno que me parece que es extraordinariamente claro, de tanta claridad que difícilmente nadie podrá decir, pues no, eso no es un misterio y eso no ocurre, que es sobre todo el paso, tantas veces descrito, por ejemplo, bueno, descrito, no descrito, porque es justamente un salto cualitativo. Ni el psicólogo puede perseguir eso, como decía Kierkegaard, puede llegar hasta el borde del abismo y luego ya al más allá del abismo, pero no el paso del abismo. El paso de la ignorancia del tiempo irreversible al conocimiento del tiempo irreversible. Es decir, el acontecimiento fundamental, fundamental en la niñez y muy pronto, que es, dicho de la manera más vulgar del mundo, en la experiencia de la muerte, que no es nunca la experiencia de la muerte ajena, sino que provocada por una muerte ajena o por una pérdida que no tenga que ser muerte, nos informa de pronto de que no tenemos todo el tiempo del mundo. Decía Levinas, con también yo creo muy profunda y bellamente, que la expresión tiempo tiene su origen en la frase tener tiempo. Bueno, pues lo interesante es que nos damos cuenta de que no tenemos tiempo, ¿eh? Y eso es algo con lo que el niño, muy niño, el niño en realidad infans, que aún no habla, que aún no tiene una personalidad propia, no sabe, pero de repente lo sabe. Sea cual sea la circunstancia que produzca eso. Yo he solido exponerlo con esa expresión, experiencia de la muerte, pero más bien es el acontecimiento matriz, el acontecimiento en el que nace o es creada propiamente, recreada, pero creada en realidad nuestra existencia como tal, la existencia que a partir de ahí conocemos, que como todos sabéis, desde luego, es una existencia en la que cada uno de nuestros presentes es un presente extraordinariamente urgente y grave. Porque lo que en él cabe hacer, no cabe hacerlo en ningún otro, ya que no volverá. No cabe el eterno retorno de lo mismo y la simple espera de que, bueno,
Si hoy no aclaramos este asunto, siempre tendremos 300.000 millones de años para aclararlo. Estaremos aquí 300.000 millones de veces más y si no lo aclaramos, pues bueno, ya habrá otros 1.000 millones de veces, etcétera. No. Pasar del juego a lo serio. Tener la experiencia del misterio de lo que significa existir. Que creo que se complementa muy bien con una expresión muy sencilla, pero que también se toma de esa misma fuente. Yo no sé lo que quiere decir existir hasta el punto de que no sé lo que quiere decir felicidad. Porque el existir, ahora veremos Eros Logos, el existir está ciertamente como dirigido a algo. Empiezo a descubrirlo justo cuando me tropiezo con que el tiempo es irreversible y corto y breve, pero resulta que no puedo saber si lo que quiero es ser o no ser. Es una reflexión esta que, en fin, es indudablemente desagradable, porque claro, todo misterio desazona y desarzona y... Pero, por favor, y para posibles teólogos es absolutamente fundamental. Nadie se represente que la vida de ultratumba es como esta misma vida, porque entonces habría también que morirse o sería un espanto. Lo que significa que no sabemos si queremos existir porque queremos morirnos y no queremos morirnos. Queremos ser, pero no queremos ser teniendo que aguantar la vida como ahora. Reflexionen sobre eso tranquilamente, pero es un tema absolutamente decisivo. Ningún maestro puede enseñar eso, es decir, lo enseña la realidad misma. Y hasta cierto punto, contra lo que, por ejemplo, sostiene Claude Romano o completándolo, en cierto modo habría que decir que no es la realidad misma, es la providencia divina. Porque si no fuera, de alguna manera, la providencia divina quien enseña esto, viviría uno infinitamente más estúpido de lo que ya es por naturaleza. Es decir, viviría uno pensando que... Bueno, estas tonterías que algún filósofo, por desgracia, ha dicho. Bueno, filósofo, en fin, de nombre, ¿no? Pues igual a mí no me toca morirme, porque esto total es una cuestión inductiva, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que se hayan muerto miles de millones de personas no quiere decir que también a mí me toque. Con semejante idiotez encima, pues uno justo no comprendería que la vida es como es. Es decir, que las cosas corren prisa y que no se pueden hacer igual mañana que hoy. Es decir... Que la muerte, otra expresión que también me gusta mucho repetir, como dijo Franz Rosenzweig, sorprendentemente es el muy bien que Dios no pronuncia sobre el resto de las criaturas, pero sí sobre el hombre. Lo que parece una condena es a la vez una bendición extraordinaria. Tiene usted poco tiempo, por tanto para usted las cosas son posibles, no simplemente necesarias. Por eso para usted las cosas pueden tener sentido y por eso para usted hay aisthesis, episteme, tecne, sofía, phronesis, etcétera, etcétera. Por eso para usted, por desgracia, fenomenólogos trascendentales, la muerte y el nacimiento no son simplemente datos fundamentalmente pertenecientes al mundo de la vida ingenua o de la actitud natural que puedan ser investigados desde... el observatorio sorprendente del espectador desinteresado que no nace y no muere, se duerme y se despierta, como las mónadas de Leibniz. Eso no nos ocurre. Es decir, hay que introducir, esa es mi mayor, digamos, crítica a la fenomenología trascendental, hay que introducir en ella las condiciones de posibilidad del volverse filósofo. Y la primera de estas condiciones es que a mí me haya ocurrido un acontecimiento absolutamente inesperado y absolutamente inolvidable, como es el haber entrado en el tiempo irreversible. El no saber lo que quiero en el fondo y no poder saberlo, cosa fundamental para la noción general de trascendencia, y el tener que vivir con misterios encima, que no son simples problemas que la subjetividad trascendental pone por delante de sí y que ya sabe que de alguna manera podrá resolver, porque si son problemas que ella misma se plantea, pues bueno, podrán ser de alguna manera resueltos. En esto es más profunda la filosofía kantiana, que al menos diferenciaba de una manera muy radical entre el uso teórico y el uso práctico de la razón. Y que ciertamente lo del uso práctico de la razón es bastante enigmático a su vez, pero al menos permite quizá no mezclar, no hacer esta especie de univocismo de la teoría de la verdad
que, bueno, me estoy atreviendo a decir demasiadas cosas contra mi amado Husserl, un poco demasiado rápidamente, pero que creo que en él están presentes. Este primer punto es absolutamente decisivo. Mi tesis octava es, por eso, cuando se experimenta y luego se analiza un misterio, no voy a hacerles aquí todo lo que sería una fenomenología innuce de lo que es misterio, pero creo que con estos datos ya algo se tiene, ¿no? No podremos resolver nunca cuál es el sentido. En fin, no tendremos nunca dominado el caballo salvaje de la muerte, pero no por eso tampoco diremos este es el mayor de los misterios de la vida. Nos esperan mayores y más graves, ¿no? Siempre y cuando hayamos conocido este primero, al que la providencia nos introduce, queramos o no queramos. A los siguientes, para los siguientes, nuestra libertad es fundamental. Para este no. No somos en absoluto libres y podemos lamentar, como tantas veces nos ocurrirá durante mucho tiempo, el haber nacido, no porque ese sea el mayor pecado del hombre, sino porque justo nos mete en un misterio, no problema, un misterio con el que cargar para siempre y con el que un hombre no podrá dejar jamás de tener, ahora veremos eso, un logos que ejercer y un eros lanzado a una trascendencia desconocida que vivir y con el que precisamente seguir aumentando. El repertorio de sabiduría y de frónesis, de Sofía y de frónesis, del que está radicalmente alimentada su vida. Digo en esta tesis octava que cuando se experimenta y luego se analiza un misterio, se adquiere la certeza de que el principal maestro es la radical alteridad de lo real y no la inmanencia de la subjetividad. Sin embargo, fíjense en que si uno es capaz de alguna manera de darle el nombre, aunque sea a posteriori, de providencia y no de simple oscuridad matricial, como hubiera dicho Nietzsche o hubiera hecho Anaximandro, ¿no?, a eso que nos manda, puesto que nos lo manda en ese orden, o por lo menos en el orden fundamental de que el primero sea el misterio de la muerte, si le damos ese nombre de providencia, estamos ya queriendo decir con esto que de alguna manera los misterios proceden de algo que sea por lo menos análogo a la personalidad, no a la oscuridad impersonal, no al destino, no la inmanencia de la subjetividad, pero quizá una hipersubjetividad casi irrepresentable pueda ser el fondo de la trascendencia que nos envía semejantes misterios. Por eso, tesis 9, veo que me estoy alargando demasiado, me quedan demasiadas cosas por decir, pero bueno, tesis 9, este hecho básico muestra que el papel del maestro es sobre todo ayudar a que viva el alumno el impacto de la realidad lo más honda, sincera y libremente que sea posible, para que sea él mismo, el alumno, capaz de diseñar su respuesta a la verdad misteriosa y a la verdad enigmática. En lo que se refiere a la técnica es muy fácil, ¿eh? Comparen ustedes la maravillosa facilidad de la vida del profesor de griego con la misteriosa dificultad de la vida del profesor de filosofía. No tiene nada que ver. El alumno querrá negarse como un héroe a aprender la tercera declinación, pero bueno, es una cuestión en la que no está uno jugando con fuego, jugando con cosas gravísimas, ¿no? Tesis décima. Por eso, la definición elemental del ser humano es, de acuerdo con Claude Romano, si no conocen su libro, que hace unos años lo he hecho traducir y publicar en España, pero en España es como si no se hubiera publicado ni traducido, en fin, pero se llama El acontecimiento y el mundo, y creo yo que es un libro de primera importancia, con sus exageraciones, pero es un texto de primera importancia. Y ahí dice Romano, y yo creo que tiene razón, que la definición elemental sería ens capax eventi, el ente, el único ente capaz de vivir acontecimientos, es decir, de vivir lo inesperado e inolvidable. Él le da otro giro más, pero yo le daría fundamentalmente ese. Pero yo diría, esa es la definición elemental, pero la definición por excelencia del ser humano es ens capax dei, puesto que Dios ahí querría ser la cifra de la trascendencia irrepresentable, inimaginable, en cierto modo, hasta no deseable,
que atrae de alguna manera toda la acumulación de misterios y de enigmas y de maravillas en que consiste verdaderamente nuestra vida. Si Dios fuera representable y deseable tal cual, no sería Dios. Justamente su ruptura de toda representación, de todo ídolo, de toda fácil concepción de, mira, este es mi deseo, yo... No, eso siempre se quedaría en alguna cosa que también dijo alguna vez uno, mira, Dios mío, o eres esto o yo no quiero saber nada de ti porque me sirves para esto y yo necesito esto. No, eso cae siempre bajo la crítica de Feuerbach. Esa no es una representación adecuada de Dios y no se podría de ninguna manera montar ninguna teodicea, ninguna teología fundamental sobre esa base. Ens capax Dei. Pero para ser ente capaz de Dios tienes que ser previamente ente capaz de eventos, de acontecimientos. Hay pues que suponer, tesis 11, en el ser humano, la razón y el deseo, logos y eros, como partes fundamentales de su naturaleza. ¿Por qué razón? Capacitas comprensionis, la capacidad de medio comprender hasta el misterio. La capacidad de poder vivir el misterio como misterio, el enigma como enigma, lo fascinante como fascinante. Capacitas comprensionis. Esta, afortunadamente, es realmente la concepción fenomenológica de la razón ampliada, de la razón que no es solo hacer cuentas en matemáticas o en lógica, ni siquiera hacer deducciones, sino algo mucho más que eso, es la capacidad de la evidencia, sea cual sea el terreno, la región ontológica en sentido amplísimo en que uno se mueva. Pero por otra parte, razón, capacidad de comprensión y deseo o eros, que en realidad quiere decir ya no capacitas comprensionis, si me permitís un latín también aquí, sería realitas nisus, o sea, ya la realidad, no la capacidad, la razón es una capacidad que se ilumina, sino la realidad desde el principio de nuestro empeño, de nuestro deseo, de nuestra tensión. Somos una tensión, realitas nisus, por ejemplo, en una interesantísima filosofía también, yo creo, por desgracia, prácticamente del todo desconocida en España. El único español del que yo sepa que ha hecho una tesis doctoral sobre este hombre la ha hecho en los Estados Unidos y en inglés, como si se hubiera ocultado en la lejanía, ¿no? Que es la filosofía de Claude Bruyère. Un filósofo extremadamente importante, ya digo, aquí prácticamente no conocido, pero parte justamente de la realitas nisus. Es una interpretación de Blondel, que era su maestro principal en filosofía, que lejanamente es una interpretación de San Agustín. Capacidad de comprensión, pero ya realidad de ímpetu, realidad lanzada a. 12. La condición, sin embargo, finita, tanto del logos como del eros, de la razón y del deseo, hace que se vean acompañadas en nosotros de su opuesto. O sea, la razón es a la vez en nosotros, por desgracia, capacitas oblivionis, la capacidad de olvido. Incluso, ya esto sería un poco fuerte decirlo en latín sería capacitas obscuritatis, ¿no? No solo el olvido, sino la perturbación que hace que hasta los sentidos que sean más sensibles no los entendamos, ¿no? Eso de una parte. Pero por otra hay también la pereza, el cansancio en el nisus, en la realidad del ímpetu. La pereza y el cansancio hasta respecto del bien mismo. Y por supuesto el miedo. Nuestro eros es capaz de miedo. Recordad la brillantísima descripción platónica en el simposio. La miseria del eros y a la vez su riqueza. Ningún día consigue lo que quiere, pero todos los días tiene la esperanza de volver al ataque en eso. Sería más radical hablar de condición finita, tanto del logos como del eros. Nuestro logos entiende, pero nuestro logos olvida y es capaz de sumergirse en la falta de sentido o en la incomprensión o hasta de perturbar lo que ya se entiende y dejar de entenderlo. En cuanto a nuestro ímpetu, es capaz de cansarse incluso del bien mismo. Esta es la descripción de la barbarie que hace Michel Henry, otro filósofo quizá ya un poco más conocido en España. No diré que solo por nuestros esfuerzos, pero prácticamente, en fin, ¿no? Traducido y tal.
La barbarie es el exceso de bienes. Entonces eso produce una especie, como decía Heráclito, ¿no? Bueno, si es que en definitiva la saciedad es ya también indigencia, ¿no? La saciedad se debe llamar saciedad indigencia y la indigencia indigencia saciedad, porque esto produce una especie de movimiento pendular. Y una sociedad con tales medios y tal, pues luego dice de repente, venga, pónganse ustedes a hacer papeles, pero por favor, olvídense de misterios, intrigas y tal, y simplemente funcionen. Y a ustedes les dicen, y hagan ustedes artículos indexables, ¿no? Cosa de la que gente ya de mi edad se libra, pero ustedes no, están sometidos a esa terrible ley, tendrán que sufrir por ella. Cansancio respecto del miedo, y sobre todo miedo, el gran tema de la filosofía moral antigua. El maestro es, en este sentido, el tábano, como Sócrates, que primero lo anhela la sociedad para el individuo inmaduro y luego debería ser ya este quien la anhelara, quien lo anhelara para y por sí mismo llegado a la madurez. Tesis 13. Vamos entrando en cosas quizá un poco más complejas a partir de aquí, el tiempo que haya, puesto que esto es un tema inagotable realmente. La tesis 13 dice por eso, la materia del logos y la materia del eros las rinde la realidad misma. Pero la variedad de la respuesta humana a aquello que obliga a pensar hace caer en la cuenta de que junto a estos dos factores hay un tercer factor, desde luego, en la naturaleza humana que se llama la libertad. De momento, todavía no supongo aquí ninguna imagen del hombre, sino simplemente que en su capacidad de ser, vamos, en su ser capaz de acontecimientos, ha de ser necesariamente realidad, realidad de ímpetu y capacidad de comprensión, y que por eso la materia, tanto del logos como del eros, la rinde la realidad, pero viene la variadísima respuesta humana a eso. Todos los seres humanos son llamados por el misterio a ser de una manera u otra filósofos, pero pensar que todos los seres humanos piensan lo suficiente sobre el misterio, por desgracia, me parece que es una imagen del ser humano que solo el optimismo de Sócrates mantendría hoy. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que todos que hemos vivido y que seguimos viviendo en la realidad inmediata de tantos misterios seamos tan enormemente distraídos, por no decir enormemente estúpidos, respecto de lo que las cosas nos están pidiendo? Hay una variedad inmensa de respuestas, luego hay libertad. Cuando el ser humano se ve forzado a entender algo, lo desee o no, se le manifiesta su libertad de seguir queriendo, entendiendo más y mejor, incluso contra el deseo elemental, puesto que muchas veces nuestro deseo elemental no va en la dirección de quiero seguir investigando en lo que es la verdad, me convenga o no me convenga. Aquí se separan, sigue la tesis 13, dos modalidades del eros que podrían llamarse, si no fuera porque en el discurso de Pausanias, en el simposio platónico, se da a estas palabras un sentido muy diferente, el eros vulgar y el eros celeste. El eros vulgar muchas veces no investigaría la verdad. El eros celeste se lanza a la investigación de la verdad, también en el terreno de la sofía, de la frónesis, no solo en el terreno de la tecnia o de la episteme, sin saber a dónde va, corriendo toda clase de peligros. El eros vulgar, el deseo atenido a los bienes de la tierra, y el eros celeste, el deseo del bien trascendente, el deseo de lo propiamente desconocido, de lo inaccesible por meros medios propios, del bien perfecto y la verdad completa y más honda. Tesis 14, prefiero primero leerlas rápidamente y después comentar lo que quede de tiempo. La Afrodita Urania, que es como recibe, como realmente en el discurso de Pausanias, pues a ustedes que ese discurso es, en fin, es una cosa en cierto modo lamentable, porque solo trata de seducir a un señor que hay ahí sentado, es decir, no de hacer una filosofía profunda sobre el eros, y con eso pues se vuelve enormemente, enormemente persuasivo y desde luego maravillosamente fértil en palabras este Pausanias, pero bueno, nos deja al menos en las ironías infinitas del texto platónico
esta posibilidad de hablar de un Eros uranio o de una Afrodita urania, que, digo yo aquí, se desarrolla como investigación del misterio de la realidad. La filosofía nació de veras cuando descubrió la fuerza persuasiva de la evidencia superior a la fuerza persuasiva enorme que tienen el miedo y la esperanza. En este sentido tiene Levinas razón cuando critica muy duramente la emoción como perturbación. Es decir, esa es una de las razones de esta ponencia. Es muy curioso ver cómo en la zona final del estupendo, muy mal articulado, pero maravilloso libro de Levinas inicial, De la existencia al existente, cuando se trata la emoción, resulta que se la trata a mala parte. Emoción como perturbación, no simplemente como este nisus fundamental, no, sino justo con esa capacidad de distracción que pueden tener para nosotros, ¿no?, ahora mismo el vuelo de una mosca, ¿no?, este ruidito del avión, ¿no?, que a lo mejor nos hace perder por completo lo que íbamos pensando y tal. ¿Cómo puede ser eso? Pues simplemente que, claro, si tenemos que estar atendiendo, no sé, siempre también recuerdo muchas veces una cosa de este estilo, estar metidos en una discusión filosófica muy interesante en la Universidad de Tel Aviv y de repente un grito terrible en la puerta. Y claro, bueno, los venidos del mundo europeo más o menos, ¿no?, pero claro, los israelíes allí presentes piensan que un palestino cargado de explosivos va a entrar en el aula. Naturalmente allí se han perdido los misterios, las intrigas y todo. En fin, simplemente surge la necesidad de tirarse al suelo tal o de callarse y protegerse y tal, ¿no? La emoción criticada como perturbación, la pasión por la verdad, es la única pasión no malamente perturbadora. Digan lo que digan los que admiran el Edipo Sofocleo, máximo monumento reaccionario contra la misión pública y la misión espiritual de la filosofía. Recordad eso, es fundamental. Sófocles escribiendo contra toda filosofía posible, conoce la sofística, conoce un poco a Sócrates y está el hombre hecho polvo ante el mundo que se abre a sus pies, ¿no? Entonces, si investigas la verdad, tesis bien antigua, pero reproducida en la época clásica, como hoy, hoy hay Edipos por todos lados, ¿no? Si investigas la verdad, perderás a este reino, te perderás a ti, tu mujer se suicidará, tus hijos tendrán un destino absolutamente lamentable. Si no la investigas, bueno, ahora hay una plaga y tal, bueno, pero estas cosas se pasan, ¿no? Y todo seguirá siendo maravilloso. Eres el rey justo que ha terminado con la esfinge matadora que había a la puerta de la ciudad. Todo va bien, todo va bien. Bueno, hay alguna perturbación natural, pero todo va bien. Pero si investigas la verdad, no. Es decir, haz coincidir, como dice la feroz tesis de Epicuro, que él pensaba que no es que sea feroz, sino que es la única posible, haz coincidir el Eros terrestre con el Eros uranio. Nadie pensará nunca nada contra lo que le conviene. Haga lo que haga. Que más bien en mi versión, que es aún peor, nadie pensará nunca nada. No contra lo que le conviene, que no lo sabe, sino impulsado por el miedo. Nadie pensará nunca nada contra aquello que le da más miedo. No, la filosofía nace justo en el momento en que esa clase de perturbación emocional tan frecuente, tan continua, puesto que los fenómenos que son ellos mismos problemáticos, enigmáticos, etcétera, tienen también esta fascinación del peligro. Toda persona es peligrosa. Es maravillosa, pero es peligrosa. Toda persona es en principio alguien que me puede estropear la vida para siempre con su mala intención, sus malas interpretaciones, ¿no? Yo le hago un bien y ella responderá diciendo, pues yo no te quiero estar agradecido, de manera que te corresponderé con un buen mal para que te alejes de mí y no me hagas ningún bien más, que no me hacen falta, caramba. Quiero desprenderme de la dependencia respecto de ti. No, tenemos toda esa inmensa tentación de confundir el Eros terrestre con el Eros celeste, de no darnos cuenta de que la fuerza persuasiva de la evidencia es superior a la del miedo y a la de la esperanza también. No dejemos de lado este tema tan caro a la filosofía antigua y tan feroz, ¿no?, que la esperanza es una pasión tan peligrosa como el miedo. Ni mucho menos es así, pero ciertamente la esperanza puede también convertirnos en sofistas o en ideólogos de la manera más fácil. Si primitivamente es verdad el arcaico
pace y mazos, es decir, solo se aprende sufriendo, solo se aprende justamente de los acontecimientos. Mayor verdad es definir al ser humano como la maravillosa definición antigua, viviente que posee logos. Eso de animal racional no es ni mucho menos una fórmula que se pueda dejar en el pasado, ¿no? Y aún se ve mejor cómo esta verdad es decisiva cuando se atiende a que esta verdad, viviente que posee logos, encierra en sí la mención al cuarto componente esencial del hombre, y ahí me pararía yo en cuanto a componentes esenciales, logos, eros, libertad y condición corporal, que no es lo que hace su finitud, pero sí lo que la culmina. ¿Qué quiere decir condición corporal? Esto es extraordinariamente, es mucho más complejo de lo que puede parecer en principio. A mí me seduce poderosamente el tratamiento que ha hecho Levinas varias veces de este tema, tanto en De la existencia al existente como en Totalidad e Infinito, y que en realidad es más bien es en dependencia de Gabriel Marcel, que siempre vio en este punto, el viejo punto de la filosofía cartesiana, ¿no? Bueno, cómo se vinculan el cuerpo y la mente, ¿eh? Contingencia, ¿esto qué es? Esto no hay manera, todo fenómeno mental solo es motivado por fenómenos mentales, los fenómenos corporales quedan realmente de otro lado, esta contingencia radical ¿qué es? ¿No? Estas infinidad de teorías sobre esta cuestión. Marcel gustaba de decir que ese es el misterio a partir del cual todos los demás, y que por tanto ya hay aquí un misterio de base en la filosofía misma que hace imposible la pretensión radical de evidencia apodíctica y solo evidencia apodíctica, aunque sea sea declinada de mil maneras, que es el verdadero fundamento maravilloso y santo, por otra parte, de la fenomenología trascendental, la gran petición de las meditaciones cartesianas de Husserl. No diré cómo es la apodicticidad, pero exigiré apodicticidad. Marcel puede decir, bueno, es apodíctico que el misterio es el principio y que, por tanto, no podremos terminar de hacernos cargo nunca de la condición corporal. Pero, digo, en el tratamiento de Levinas eso ha recibido un modo muy, muy perfecto y muy, bueno, muy genial, y habría que verlo. El cuerpo, él dice, más bien es un adverbio. Es decir, una modalidad del vivir juntos el eros, el logos y la libertad. Eros, logos y libertad. Con eros, con estos contrarios suyos a los que me he referido. Logos, con estos contrarios suyos. Libertad acechada por las emociones que puedan perturbar la realidad de las enseñanzas durísimas que da la realidad. Es decir, que la realidad nos parece que nos induce justamente en nuestra finitud a llenarnos de miedo ante la realidad, a sentirnos desbordados también por el bien. También el bien produce ansia, ansia en sentido ambiguo, como lo describe Kierkegaard maravillosamente. El cuerpo como adverbio. Es decir, justamente esta manera nuestra de vivir la finitud, que es estar atenidos a la densidad de un lugar, un momento, una circunstancia histórica, una lengua, una sangre. Y solo desde ahí poder entender el resto, es decir, poder ejercer logos, eros y libertad. Por eso, mis dos últimas tesis, y con esto rápidamente terminamos, la tesis 16 dice, la formación de lo corporal, por eso en el ser humano, abarca muchos temas a los que no se ha hecho suficiente caso en la tradición pedagógica. Porque ahí lo importante no son la dieta y el deporte, sino la conformidad con la escisión misteriosa dentro de nosotros mismos, que es justamente esta adverbialidad del cuerpo. La necesidad de adecuarnos, pero no identificarnos, con la inmediata circunstancia histórica. Hay zonas básicas de las llamadas ciencias humanas que tocan con poca conciencia y poco realismo concreto estos temas. Temas de historia, esto es lo que hace interesante el estudio de la historia, de lengua, de geografía, de conocimiento real del entorno inmediato, de factores básicos de educación jurídica y económica, todo eso que forma realmente la adverbialidad del cuerpo y que normalmente pertenece a los márgenes de la educación en nuestro tiempo, de la educación afectiva fundamentalmente. Pero, y con esta tesis terminaré, el más grave de los problemas del aprendizaje se abre sin embargo
con la revelación de la alteridad propiamente dicha, o sea, con la llegada a los dominios de Agape. Este es el tema que fundamentalmente ha explorado Levinas. Si vais a los textos que él dedica a la tremenda diferencia, por ejemplo, en el volumen segundo de los inéditos, recogido en parte, en totalidad de infinito, pero no del todo. Una conferencia dedicada a los alimentos, una conferencia dedicada al aprendizaje, a la enseñanza. La enorme diferencia que hay entre alimentarse y aprender. A pesar de que en principio digo, no, pues son cosas que estén próximas, de ninguna manera. Porque la presencia del otro humano, Levinas, como sabéis, llega a decir, si la verdadera enseñanza no es lo que él nos diga, esto piensa él que es comentario talmúdico, no es lo que él nos diga, es el hecho de que hay un decir ajeno a nosotros. Lo que Husserl llama la Fremderfahrung, la experiencia de la alteridad. No es simplemente empatía en el sentido corriente, de decir, bueno, veo que Mariano no está del todo insatisfecho esta tarde. En fin, no, 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 no. Se trata de la sorprendente experiencia de que hay ahí otro foco de constitución, yo diría ahora, logos, eros, libertad y la adverbialidad de otro cuerpo, que son para siempre ajenos a mí mismo y que, sin embargo, están contribuyendo de manera evidente a que el mundo esté constituido tal como está constituido para todos nosotros. Lo importante no es ese mundo que se me da así, sino la sorprendente alteridad de la subjetividad ajena. La verdadera enseñanza es el maestro mismo, no lo que él dice. La verdadera enseñanza es el reconocimiento de la alteridad como tal. Pero suele ignorarse que en la misma filosofía de Levinas hay una gradación, por así decir, analógica de lo que significa alteridad. Por ejemplo, en algún texto temprano, Levinas dice con mucho ímpetu, y yo creo que muy razonablemente, que la verdadera alteridad es la muerte. Y que gracias, por tanto, a que hay esa alteridad hay tiempo. Bueno, pero hasta ahí esto es más lo que yo mismo he dicho hoy, o son temas que están también en Heidegger. Pero, por ejemplo, sería, yo creo, hasta cierto punto inadecuado decir, cuando me refiero a Dios, me refiero al totalmente otro, o incluso a lo muy otro, como dice San Agustín en el libro séptimo de las Confesiones, hasta cierto punto Dios es menos otro que el otro humano, hasta cierto punto. Dios tiene en mí a lo mejor una sucursal, es un yo más yo que yo mismo, pero el otro es un otro radicalmente otro. Por tanto, el otro me da tiempo. Con Dios me puedo yo abismar en el fondo de la experiencia mística y hasta pensar, como hizo disparatadamente Plotino, que todo lo que en definitiva soy yo, más propiamente yo, no está ni en la historia, ni en el tiempo, ni es capaz de error, ni comete males. Es un simple reflejo del alma, de la tercera hipóstasis, y entonces pues no vive y por tanto no tiene la adverbialidad del cuerpo. No puedo decir que sea, Plotino sabéis que discute finamente si puede decirse que contiene eros o ni siquiera. Bueno, le reconoce eros, pero prácticamente ahí termina el reconocimiento de qué clase de propiedades que podamos atribuir al hombre completo tiene lo más propiamente yo en mí mismo, que sería directamente, en este caso, una imagen del alma y en otros casos, como en la filosofía estoica, directamente la divinidad misma en el fondo de nosotros. Por tanto, impecable, sin tiempo, viviendo en la eternidad y aparentemente sufriendo este sueño de la corporalidad. No, agape ya no quiere decir simplemente eros, sino el sorprendente amor de benevolencia que no está buscando el agotar el sentido del otro, sino solo el beneficiar al otro. Por ejemplo, el acontecimiento más fuerte de agape, que además está descrito maravillosamente, de manera casi insuperable, en el primero de los discursos del simposio, el modesto discurso de Fedro, al que se suele no hacer caso, es el hecho de que cuando Agape interviene, y por tanto cuando interviene esta especie, según Levinas, ¿no? Es la Torá misma, es decir, el quinto mandamiento, pero sería realmente el primero, ¿no? No me harás daño, no me asesinarás, pase lo que pase, cueste lo que cueste. O dicho en la maravillosa formulación kantiana, pierde ante mí todo egoísmo. Soy un fin, no soy un medio. Ni tú para ti mismo eres un medio tampoco, pero
soy un fin. Esta cosa disparatada, en virtud de la cual, claro que se nos pide a los seres humanos, viviendo este segundo esencial misterio, la revelación, no ya la creación de nosotros mismos en el caso de la muerte, se nos pide que, mucho antes de haber entendido cuál es el sentido de las cosas, demos nuestra vida antes que hacer ciertas cosas o no hacer ciertas cosas. ¿Cómo puede haber esa interrupción? ¿No debería más bien decir el filósofo, no, mire, yo no tengo tiempo de morirme? O sea, que se muera la carne de cañón que no piensa. Yo es que, perdón, soy funcionario de la humanidad del ser humano. Y por tanto, en fin, elevado a esa misión, bueno, pues por el prójimo que muera uno que no sea funcionario, sino que sea solo ser humano, pero que no sea... No, Husserl naturalmente sostiene que todos somos realmente ese funcionario, pero también sostiene de la manera más desdichada que se trata de una especie de profesión, tal. En la crisis hay muchos textos muy decepcionantes sobre este tema. Parece como una advertencia a una persona que está empezando una tesis doctoral sobre esto. No, no, por favor, no quiero en absoluto, porque es maravilloso meterse en la filosofía de Husserl, se aprende infinitamente, pero como es lo natural, se aprende sobre todo de la sombra del filósofo, de lo que el filósofo no ha podido decir o de cuáles son las condiciones de posibilidad de lo que ha dicho, y él ya no reflexiona suficientemente sobre ellas. Agape, no eros, que es en realidad la forma en que se va consumando el eros celeste. La agape la describe extraordinariamente, además se utiliza el término, lo que pasa es que discretamente, para que los teólogos no digan, no, esto de la agape nace prácticamente con el cristianismo, un respeto. Entre filía, eros y agape se distingue en el simposio platónico abundantemente. Y el discurso de Fedro pone varios ejemplos extraordinarios, los recordaré quizá otra vez, a lo mejor ya me los habéis oído en otro momento, si habéis visto alguna de esas conferencias en YouTube, yo no las he visto y por tanto no sé cuáles están y cuáles no. Pero ahí se dice, claro, hay personas que aman de una manera que no puedo llamarla eros, porque en realidad están correspondiendo al eros de otro. Ellos son los amados, no los amantes. Y se pone, cuento solo el caso final, porque Fedro pone varios casos en progresión, ¿no? Para que se vea como la mera filía, es decir, bueno, la copertenencia. Yo es que quiero muchísimo a mi hijo. Como dice Levinas, bueno, es que mi hijo soy en parte yo mismo y en parte no. Claro, bueno, eso ya, el amor a un hijo pues es maravilloso, pero no tiene un mérito moral exagerado. Más que si hay que realmente luchar contra las cosas que no se quieren ver en el hijo, entonces enfrentarse. Pero en cambio, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, el caso final que pone maravillosamente ese texto es el caso de Aquiles y Patroclo entendidos como amantes? Mejor, Patroclo ama a Aquiles, Patroclo era más feo, más viejo, más... En fin. En Aquiles es impensable que hubiera eros hacia Patroclo. Aquiles es simplemente el erómenos, el amado. Pero muere Patroclo. Entonces, ¿qué hace este erómenos que ejercita el misterio de la agape y decide no dar su vida por el amigo, porque eso ya no cabe, sino algo más absurdo aún? Una especie de obra del amor de las que describe Kierkegaard. Voy a seguirlo en la muerte. Absoluto disparate. Voy a seguirlo en la muerte. Es decir, me he visto interpelado por su eros hasta el punto de que yo, en plena juventud, en plena sabiendo que me puedo ir a la fértil tía y allí, en fin, ya tengo un hijo, conocer mis nietos y tal y cual con toda felicidad, o bien dar aquí la vida, no por el motivo, que es el motivo homérico de la timé y todas estas, no, sino porque he sido tan amado que me veo ahora forzado, sin amar yo con eros, a seguir al otro en la muerte. A lo mejor luego no quiero estar allí con él, porque en fin, es molesto el eros y tal, no, pero le voy a seguir en la muerte. Agape, es decir, la capacidad de sacrificar incluso las misiones que parece uno tener. Oiga, usted está sosteniendo no sé qué empresa importantísima. No, pues ahora debo dar la vida. La daré o no, pero la noticia de que debo darla es absolutamente extraordinaria. Es revelación. Eso no puede salir de mí mismo simplemente. Pero tampoco la providencia fuerza que todo el mundo descubra la santidad del otro.
mucha gente no la ve y por eso mucha gente ni siquiera es violenta, simplemente hasta tal punto egoísta que no existe el otro, por tanto lo pisoteo y es como si pisoteara a las cucarachas por la noche, ¿no? La verdadera violencia es cuando sí existe el otro, sí se ha reconocido la alteridad del otro, sí se sabe que la voz de la conciencia exige agape, revelación, Torah, trascendencia, presencia de la trascendencia. Hay otras luego, más misteriosas y superiores, pero ya no da tiempo a hablar de ellas. Esta mañana se habló un poco del perdón y de la recepción del amor, que es el verdadero gran, el misterio cristiano propiamente dicho. Y cuando esto se revela, resulta que se nos exige, sabéis todos, el texto fundamental del Cantar de Cantares, solo el amor, no dice es más fuerte que, dice es tan fuerte como la muerte. De manera que hasta la filosofía o hasta se interrumpen con la posibilidad o con la necesidad, con la exigencia de esta agape que parece que desvía de lo que el logos y el eros exigen y que sin embargo es quizá la realización suprema de logos y eros en nuestra existencia. Bien, pues esto es lo que por el momento yo como filósofo en ciernes, o como decía Husserl de sí mismo, filósofo, en fin, de niño de leche, en fin, prácticamente. Él decía, si viviera como Matusalén, a lo mejor, bueno, pues en mi caso, bueno, si viviera como 10 Matusalénes, quizá, pero bueno, es lo que creo que son algunas de las cosas a lo mejor más importantes que se puedan sugerir para la tarea infinitamente compleja y por tanto temeraria del pedagogo. Nada, pues muchas gracias. Lo dejamos aquí. Los misterios, claro, en principio estamos dispuestos a considerar que todos los fenómenos con los que nos encontramos están todos en el nivel de la éstesis, son todos vida corriente, todos perfectamente comprensibles, superables, ¿no? Quizá hemos empezado a darnos cuenta de que si no tomamos cierto medicamento, ¿no?, el niño que suele estar enfermo, pues ve que la tejne tiene un papel muy importante. No es tanto que no empecemos desde el principio a tratar ya de interpretarlos, que sí, sino cómo vamos dándonos cuenta de que es completa, de que nos rebosa, nos desborda. Por eso el acontecimiento muerte me parece especialmente claro, porque tiene esta duplicidad, lo tienen los demás acontecimientos realmente, los acontecimientos más señalados, pero esto tiene la duplicidad de que al principio parece la cosa muy clara, no a la muerte,
muerte a la muerte y todas estas cosas del arcipreste y tal, ¿no? Muerta seas y tal. Bien. Pero claro, luego viene el rebote importante. ¿Pero qué es lo otro? Lo otro es la vida. Pues no a la vida sin fin. Entonces, claro, este doble no produce una situación que aparentemente es la de la verdadera angustia. Yo he preferido, como habéis visto, decir que angustia es más bien lo que queda para los problemas. Porque si esto es angustia, pues venga, salga usted de alguna manera a la desesperada. Y no, yo creo que aquí justo empieza un problema larguísimo que ya el año pasado toqué más, pero no este. Que si ahora qué se hace con la paciencia de quien no puede resolver esto, cómo se educan los afectos para que esto que no se puede resolver se pueda, sin embargo, sobrellevar de alguna manera, vivir con ello, tal. Entonces, esa capacidad, que claro, es surge aquí el logos que trata desesperadamente, porque hay un nisus lanzado, ¿no? De no de dominar del todo, pero sí de alguna manera de poder justo sobrellevar eso que empiezo a ver que no lo puedo conceptualizar y que no habría ningún maestro que me pudiera ayudar a conceptualizarlo, que realmente ahí hay una dicotomía total entre ser y no ser, ninguna de las dos cosas las quiero, solo sé que no las quiero, eso ya es una noticia muy interesante, pero no puedo entonces saber qué quiero, porque no hay ninguna figura que se preste a ello. Entonces la comprensión de todo eso sí que es el inicio de que el logos en mí se haga enormemente vivo, porque tampoco voy a decir, pues ya me conformo con esto, no, sino voy a poder seguir aprendiendo más sobre estas cuestiones con el tiempo, indudablemente incluso sobre esta dicotomía que aparentemente se me presenta tan del todo dicotómica, quizá pueda aprender. Y sobre todo hay un aspecto que hoy no he mencionado, pero en otras ocasiones sí, que me parece fundamental. Si oscuramente yo digo, yo comprendo, si me ha ocurrido ya algo que era completamente inesperable, ¿me podrá ocurrir una segunda cosa tan completamente inesperable? No será esta misma, claro, será justo la que no tengo ni idea de cuál pueda ser. ¿Cuál es esa de la que no tengo idea? Pues en este esquema mío, quizá demasiado fácil, es si aquí estoy ahora concentrado en que el misterio es la muerte, pues que la muerte deje de ser el misterio. Eso es lo que no puedo esperar. ¿Cómo voy a esperarlo? ¿Y cómo va a dejar de ser misterio? No va a dejar de serlo, va a ser que eso, que se me pueda decir, mire, deje usted de pensar porque ahora se trata de que se sacrifique por esa persona del todo, tanto si luego va usted a sobrevivir como si no va a sobrevivir, como si le espera la felicidad como si no le espera la felicidad. Se le pide, dé usted su vida, porque si no, lo contrario sería, mire, no dé su vida, porque usted es tan valioso que puede convertirse en vendedor del alma de cualquiera con tal de mantenerse. Entonces, la asquerosidad que eso supone es una culpa con la que uno no puede ya cargar. Es decir, a través del fenómeno de la culpa se entera uno de que uno es malo, pero lo que no puede es ya cargar con eso. Entonces, ¿sería yo capaz de cualquier clase de barbaridad con tal de sobrevivir? O sea, tanto miedo le tengo a la muerte, como decían los antiguos, los clásicos. No, tanto no. Entonces, eso es también muy importante, porque no es tanto ya tengo ahora un concepto para meter los próximos acontecimientos, no, sino oscuramente me quedo pensando en que es posible que haya más de estos desmontajes totales de lo que yo ya creía tener, ¿no? Por eso te decía esta mañana que, claro, lo del relato continuo es problemático, porque un niño pequeño no sabe el mandamiento moral como tal, no lo puede controlar. Si da su vida, no la va a dar en nombre del mandamiento moral como tal. A lo mejor la va a dar de otra manera, por una extraña generosidad o de broma, de juego, como si se pudiera recuperar, yo qué sé de qué manera, pero no de esta de la que somos capaces los seres humanos. Yo voy a hacer esto, aunque nadie lo entienda y aunque suscite hasta el rechazo de las personas que más quiero. Eso parece una locura de tal calibre y, sin embargo, que eso pueda ocurrir, ¿no? ¿Es racional? ¿Puede la subjetividad trascendental anticiparlo de alguna manera? Bueno, cuando ocurre, lo que se ve es como ampliada, como desbordada. Esas expresiones también de Kierkegaard que me gustan tanto. Es que este aprendizaje está creando en ti hasta las condiciones de posibilidad de aprenderlo. Eso es extraordinario. Y a Romano y a otros les conviene mucho el acontecimiento nacimiento. Que yo no es un acontecimiento, porque no he podido
vivirlo con conciencia. Es el gran tema de Claude Bruyère también, ¿no? Que luego ha sido aprovechado de muchas otras maneras. El gran y perdón, el gran perdón es el hecho de haber nacido. Claro, no me puedo dar cuenta de ello de entrada. Según Romano, eso es como el modelo mismo del empezar una aventura, de ser de aventuras, de adviento, aventura, evento. Él juega con todo ese margen lingüístico, ¿no? Porque una vez que nazco ya he sido infinitamente desbordado por la realidad. Claro, no puedo decir que cada instante es un nuevo nacimiento, pero en cierto modo cada instante me da, es el advenimiento de algo realmente nuevo que me debería hasta cierto punto obligar a una descolocación incluso de mi tiempo, incluso del relato. Es decir, ¿quién hace ahora mi relato? Tú lo has dicho también esta mañana, pero mi relato lo hago yo, lo hace el otro, lo hace el sobreviviente o lo hace... Es ese género de fenómenos lo que a mí me atrae enormemente, porque me parece que los fenomenólogos nos han permitido poder verlos. Y yo no diría tanto están en la literatura, no, en la literatura están, pero suelen estar un poco disimulados por fórmulas que los vuelven fáciles en su solución, ¿no? Tienes Madame Bovary, tienes no sé qué, y tal. Entonces, hombre, la grandísima literatura, Dostoyevsky o Cervantes o Platón, pues no dejan la cuestión abierta. Pero temo que la filosofía ha sido demasiado, en fin, se ha facilitado un poco estos temas y no ha querido ver las rupturas como tales, ¿no? Porque para eso, para ella eran como la muerte de su propia posibilidad, y yo creo que no, yo creo que no. Se habla de estos temas y cualquiera podría responder, incluso algún husserliano español pues rápidamente contesta, eso es teología. Bueno, pues será teología, o sea, yo qué quiero decir. No, porque atengámonos, pero ¿atengámonos a qué? Esto a usted no le ocurre. Ya, ahí sería heroico decir, no me ocurre. Yo creo que sí le ocurre, pero a ver qué hace usted con ello, ¿no? Pero en fin, si es una pregunta realmente, ¿qué capacidad tiene este logos para que se pueda decir? Es que al final, la vida en la eternidad no será solo un cumplimiento del Eros, sino también del logos. Y por tanto los dos han de ir de la mano, son muy semejantes, no se identifican, realmente no. Y eso se ve muy bien en cómo el logos hace esta separación entre el Eros terrestre y el Eros celeste. Hay cosas de las que me puedo convencer, aunque crea yo que no me convienen en absoluto, que son completamente contrarias a las... Eso es lo que es continuo en el diálogo socrático. Esta sorpresa de que prácticamente todos vivimos sin sacar ninguna consecuencia de las tesis sobre las que queremos vivir, y que entonces estamos sometidos a la posibilidad de que venga la filosofía, entendida muy radicalmente, esta fuente de evidencias que nos desmonta todo. Claro, por eso a Levinas le gusta mucho, ahora se ha ido nuestra psicoanalista, pero le gusta mucho pensar que si voy a definir la conciencia, voy a hacer una especie de truco que es definirla por la capacidad de dormirse, no por la capacidad de lucidez, sino que la conciencia humana es la capacidad de dormirse. ¿O qué sería la corporalidad? Pues mire, el hecho de que precisamente para que la conciencia se pueda dormir, necesito una silla, o sea, necesito la posición. Macom, el lugar, que era incluso un atributo divino. ¿Y qué es la posición? ¿Qué es se poser, posarse? ¿Cómo diría yo eso? Esto es el tema de Marcel. Ahí hay un misterio último. ¿Qué significa? Ah, si rápidamente digo, no, claro, esta posición mía hace que hasta mis misterios sean los misterios que se le presentan a un español en el siglo XXI, pero no a un egipcio en el siglo XVII, no, un momento. Eso es pasar del adverbio a un hipersustantivo. No. Hay la naturaleza humana, hay la realidad, la naturaleza humana reducida un poco a estos factores, no a muchos más, ¿no? Y que luego, evidentemente, el cuerpo pueda ser tratado también como un objeto, etcétera, pero justo en virtud de la posición, el cuerpo vivido por dentro, sería esta misteriosa posición que hace que yo, Marcel lo analice eso muchas veces. Me van a, yo qué sé, me tienen que amputar un brazo.
Yo no diré como el estoico, ampútenme, porque eso no soy yo, o sea, poner aquí destrozar, en fin, yo no. No, el brazo soy yo, pero claro, no puedo decir que soy yo. ¿Cómo es que soy y no soy? O sea, no puedo decir yo soy mi cuerpo, esto es la locura de Merleau-Ponty o tal, no. Pero tampoco puedo decir yo no tengo nada que ver con mi cuerpo, ni mucho menos. ¿Cómo se vive esa extraña relación? Si dijera son dos sustantivos que se ensamblan, no lo diría bien, porque es más misterioso. Y de ahí también, eso sí es interesante y supongo que lo sería, parece que tampoco está aquí nuestro investigador sobre mente y cuerpo, ¿no? Porque esas cosas son las que hacen también interesante este factor que sí descubrió, describía también la Gestalt, Merleau-Ponty, del carácter, por así decir, holístico del cerebro, es decir, que si pierdes un tipo de función, habrá otra parte del cerebro que de alguna manera la sustituirá. Porque no se trata solo de que esto sea lo que mueve, no, bueno, de algún modo sí, pero si no tengo ya ese movimiento, entonces a lo mejor hay otra potencia sensible en mí suficientemente fuerte como para que, en cierto modo, reemplace a lo perdido, ¿no? Bueno, más bien es que Levinas dice, lo parafraseo, tú sabes que empieza Totalidad e Infinito con una expresión realmente tremenda, ¿no? Habría que saber si la moral no nos toma el pelo. Yo lo he traducido un poco más discretamente, pero la frase francesa más bien es esa directamente, ¿no? ¿Qué quiere decir ahí Levinas? Cuando entendemos moral en el sentido normal y corriente, introduciendo quizá demasiado cuerpo en eso, resulta que en el fondo estamos desarmados, o sea, que llega ahora el tirano, llega no sé quién, y bueno, abandonamos todos nuestra identidad moral, nuestro personaje, y nos convertimos en en lo más inesperado del mundo. O sea, tienes un buen padre de familia que se ha convertido en un comisario político al día siguiente, o que está. Es decir, que eso es movilizable. Y que por eso lo fundamental sería, es una expresión de Weil, pero que a él le viene también muy bien, encontrar en nosotros un punto que la introspección no descubre, que es por eso decía Weil, prepersonal, yo no soy personalista, esto es prepersonal. Una sucursal o un aliado del bien perfecto a una tal profundidad en mí que no hay introspección que la descubra y que precisamente está en referencia a la alteridad santa, se me dé como se me dé. A eso Levinas lo llama ética, no moral. De manera completamente no clásica ni. Por eso dice, claro, la perspectiva de la ética es la perspectiva de la filosofía primera porque es el compromiso con el bien perfecto. Mientras que, si solo estamos en el terreno de la moral, es fácil perderla. Es fácil no ya ser inmoral, sino que hay una fuerza de movilización radical que él, de una manera anticlásica ya terrible, llama la fuerza del ser. Se revela el ser, es decir, se aplasta la moral, ¿no? ¿Qué se es? Pues mire, se es esta impersonalidad que nos destruye. Pues dice, pues, si no hace falta recurrir a Heráclito, el ser es la guerra, el ser es la náusea, el ser es el aplanamiento de las figuras meramente morales. Para que haya una perspectiva superior a esa, no basta. Que es un poco el peligro también hoy, ¿no? Educar en valores, bueno, ¿no? Educar en valores, educar. Esta mañana, bueno, lo habéis dicho, sobre todo porque Scheler, eso quizá a mí me parece del todo afortunado como él lo dice, pero bueno, es así, ¿no? Lo que hay es que educar de alguna manera en que se pueda llegar a reconocer al otro, pues eso como realmente santo, inviolable. Eso es extremadamente complicado, eso no puedes educarlo con valores de ninguna manera. O sea, lo que puedes es quizá educarlo, por desgracia, pues a través, mira, este ejemplo de tortura a este niño. Venga, vamos a ver qué pasa con esto. ¿Querrías tú que te hicieran? No, tal. Bueno, explícame, algo así por contraste, ¿no? Y que en ese sentido, él, sabes que hace una contraposición muy brillante, muy extrema, pero claro, para eso sirven estas frases extremas. El ser es evidente. El bien es cierto.
¿Cómo se tiene la certeza del bien que no es la evidencia? Claro, no es la evidencia. Esto también en el simposio, por ejemplo, aparece muchas veces. Lo bello es evidente, lo bueno no. O sea, lo bueno, claro, no, lo bueno es más recóndito. Es lo bello de lo bello, ya sí, pero no es lo bello inmediato. La certeza sin la cual ni siquiera la evidencia tendría sentido. Ahí Levinas llega a decir, desdiciéndose a sí mismo en cierto modo y salvando una parte de la ontología, es como una alianza con el ser o un modo de acceso al ser completamente distinto, algo muy parecido a lo de Buber o lo de Rosenzweig, un modo de acceso en que es más bien yo tú y no yo ello. Un modo de acceso en que es, oiga, hay la certeza, como él dice, profética, escatológica del bien, un poco a la manera kantiana. El bien, la libertad tiene que ser el fundamento de la necesidad. Bueno, me diga usted eso porque eso viola categorialmente todo lo que la crítica de la razón pura sostiene. No me diga, pues eso es la teología, justo. Eso es lo trágico y lo bonito en Kant, justamente eso. Entonces, y esto es un poco también lo que yo he querido decir. No que uno tenga la certeza del bien primero, pero, otro tema que me gusta muchísimo y me parece muy correcto, realmente uno filosofa de verdad, de verdad, de verdad, no cuando tiene solo eros, muerte, tal, sino cuando descubre la santidad del otro. Por eso esa expresión de Levinas que tantas veces he repetido y que puede ser mejorable, pero que me parece a mí, uno filosofa por vergüenza. Eso es bien interesante. Llega un momento en que uno ya no puede soportar más. No conocer, sino seguir actuando mal, seguir actuando en la irreflexión, en la oscuridad, y por tanto estar sometido a la posibilidad de que venga la tiranía, la guerra, tal, y uno se encuentre completamente desarmado. Yo creía ser este, pero bueno, si vienen a por mí, pues no. Una certeza previa, que es la que realmente dirige también tu trabajo sobre la evidencia y sobre el ser, y por tanto, una alianza, él dice, anárquica, intemporal, prepersonal, con el bien. Que es, pero mucho más misteriosamente que el ser del mundo, que. Sí. Sí, por eso es como yo lo trato, en este sentido. Pero es que el rostro es más bien justo la posicionalidad del otro. No exactamente su cara ni su mirada, sino la posicionalidad que no es la mía y que yo reconozco como no siendo la mía, pero siendo precisamente la de un ser humano. Eso es ahí fundamental. Entonces, yo te diría, es que lo más peculiar de la agape es precisamente que te exige el sacrificio de tu propia corporalidad, realmente. Todo sacrificio te exige la fuga de tu adverbialidad y tú puedes decir, pero esto no se lo puede pedir a nadie sensatamente, esto no tiene ninguna. No tiene sentido porque, venga, interrumpa usted todo. Haya o no esperanza, haya o no. Hombre, hay esperanza si es usted capaz de interrumpirlo. Si empieza usted a pensar en si hay esperanza si interrumpo, ya la ha hecho buena. No. Tiene usted que interrumpir y entonces. Yo temo que la radicalidad de las cosas, ya no sé si es por haber vivido muchas cosas, probablemente es por lo que va uno pensando que sí, que más o menos es así. Agradecemos de nuevo a Miguel por su intervención, por el esfuerzo también de venir, porque estas fechas para un profesor universitario no son precisamente fáciles, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber estado hoy aquí con nosotros, ¿no? Muchas gracias. Bien, entonces, de esta forma concluiríamos el curso.
dándoles fundamentalmente a todos ustedes las gracias por la paciencia, por haber venido. Yo creo que ha sido una experiencia interesante, una experiencia de intercambio, de reflexión sobre todo el complejo mundo de las emociones desde perspectivas diferentes, ¿no? Desde la perspectiva de la filosofía, desde la perspectiva también de la psicología, ¿no? Y en ese sentido, pues agradecerles su paciencia y su interés también, su participación activa en el curso. No sé si Charo quiere añadir alguna cosa más. Muy bien, y lo último es que yo tengo los certificados aquí de asistencia, entonces ahora se acercan y yo se lo entrego con mucho gusto.